Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en Interfaz Coleccionista, un fin de semana más con todos vosotros y esta vez, junto a uno de mis sistemas favoritos, Sega Saturn, retomo la sección de últimas adquisiciones que tanto os gusta y me lo hacéis saber sobre todo por privado. Como es habitual, ya sabéis, tres títulos, pero esta vez tres títulos súper divertidos y de corte muy, pero que muy económico. Vamos a empezar con un juego muy conocido por todos vosotros, de conducción. Vamos a continuar con un juego que yo creo que también más o menos dentro del catálogo de juegos deportivos para Saturn, yo creo que también lo conocéis. Y vamos a finalizar con el más raro, entre comillas, tapado, oculto, de los que muestro hoy. Un juego de aviones, el único que poseo por el momento para este sistema. Yo creo que os va a gustar. Pero bueno, os invito a que os quedéis en este vídeo, sobre todo porque al final os diré las instrucciones para el siguiente vídeo, en el cual requiero vuestra participación porque se viene el siguiente y último vídeo de este año de la sección preguntas y respuestas. Pero eso ya al final de este vídeo. Así que sentaos, poneos cómodos, vamos con la intro y empezamos. Hoy, en Interfaz Coleccionista, vamos con el vídeo número 9 de la sección últimas adquisiciones. Y arrancamos el vídeo de hoy con un juego de conducción llamado Daytona USA. Yo creo que más que conocido por todos vosotros. Y de hecho, bueno, juego de primera hornada, de primera tirada, de lanzamiento, de Sega Saturn. Pero yo creo que, bueno, es un juego que se merece un hueco en vuestra colección. Ya sabéis todos que, bueno, en Sega Saturn tuvimos el maravilloso Sega Rally. Tuvimos una versión magnífica del primer The Need for Speed, que venía arrastrando de Panasonic 3DO. Tuvimos también un juego que a mí me encanta, que es el Sega Touring Car. Y como no, una versión muy, pero que muy mejorada y pulida de este juego que nos ocupa hoy, que la bautizaron como Daytona USA Championship Circuit Edition. Esos juegos, pues bueno, ya los hemos visto por aquí, en los vídeos de mi colección, y volveremos a ellos tarde o temprano, en la sección de juegos 10, retrospectiva, etcétera. Me faltaba este, me faltaba el original, el primer Daytona, y bueno, es un juego que está hoy día tirado de precio, pero que me reitero en que merece la pena que lo tengáis, porque mucha gente dice, bueno, para comprarme el Daytona USA yo me quedo con la versión mejorada, el Championship Circuit Edition, pero no, yo creo que hay que tener ambos. De hecho, bueno, es una auténtica pasada ver cómo eran, pues bueno, el inicio de los juegos en tres dimensiones. Que si bien hay mucha gente que dicen que estos títulos, los títulos en 3D de Play 1, etcétera, de la época, no han aguantado muy bien el paso del tiempo, sí que lo han hecho las dos dimensiones, a mí personalmente me sigue apeteciendo jugar a dichos títulos hoy en día. Gráficamente, la verdad es que estamos ante un título con un popping exagerado, es el punto negativo dentro del apartado gráfico de este juego. La formación de escenarios es cuanto menos nefasta y muchas veces da la sensación de que la carretera no se va a terminar de formar, no se va a terminar de formar el fondo y que bueno, el coche como que va a caer de un precipicio. Bueno, son temas que después se pulieron, se mejoraron mucho la verdad, pero que bastante en la versión siguiente de este título. Pero hay algo que eso que sí que os lo garantizo, que se mantiene intacto a fecha de hoy y es su increíble jugabilidad. Que aunque solo sea para un jugador, no como ya en la siguiente entrega, que tuvimos el modo para dos jugadores, pero aquí tendremos el modo arcade, el modo Saturn, tendremos tres circuitos a elegir, cada uno de una dificultad distinta, y bueno, ya en la siguiente versión del juego, como ya sabéis, se amplió el número de circuitos, se amplió el número de coches, etc. Pero aquí la jugabilidad y la diversión sí que os digo que permanece intacta. La banda sonora a mí me sigue pareciendo una auténtica maravilla. Me atrevería a decir que merece la pena una escucha aislada. Y el sonido FX, pues bueno, cumple cuanto menos con creces. Me parece un título súper divertido y que al precio que se cotiza hoy, que no es para nada difícil encontrar
una copia en perfecto estado, completa y en versión PAL para Saturn, pues yo os animo a que os hagáis con ella, incluso si ya tenéis la versión mejorada Championship Circuit Edition. Así que chicos, con Daytona USA hemos arrancado el vídeo de hoy y vamos a dar paso a un juego deportivo que la verdad me ha entretenido bastante el fin de semana pasado. Y pasamos de los coches al tenis con el único juego de tenis que poseo para este sistema llamado Virtual Open Tennis. La verdad es que, bueno, es un juego muy divertido y esto sí que os lo garantizo. Y bueno, recientemente vimos en los vídeos de mi colección de Mega Drive el único título de tenis que poseía para los 16 bits de Sega. Esta vez, idem de lo mismo, pero con los 32 bits. Un juego que, bueno, no es tampoco, yo creo que sea muy conocido por todos, a no ser que, bueno, que os guste mucho el tenis ni nada, pero bueno, a mí se me ha puesto a tiro a un precio irrisorio. Me he hecho con él, no lo he dudado, y la verdad es que es un juego muy, pero que muy divertido. Tendremos varios modos de juego, tendremos 10 tenistas a elegir y sobre todo un juego que se puede jugar de 1 a 4 jugadores, bien sea a dobles, bien sea contra la máquina, etc. No van a faltar, como es habitual en un juego de tenis, la tierra batida, jugar en césped o jugar en pista dura. Esta vez, en lo referente a pista dura, sería, según el manual del juego, en cemento. Bueno, gráficamente, la verdad es que no es un portento para nada gráfico dentro del catálogo de Sega Saturn, pero yo creo que es un título que cumple bastante, un título muy arcade, muy divertido, me reitero, y con algunas cosas que, bueno, curiosas, cuanto menos, sobre todo el fondo, que podréis ver en cada uno de los partidos, y sobre todo un detalle de que este título te obliga, y nunca mejor dicho, a que escuches la banda sonora. Es decir, no se puede desactivar la banda sonora incluso aunque estés jugando un partido. Por suerte, la banda sonora no es para nada malota, no molesta en ningún momento, ni se te hace pesada ni nada. Y bueno, se hace un título muy ameno, muy divertido de jugar, y yo creo que es un juego bastante agradable para dedicarle un par de horitas, una tarde, y bueno, creo que disfrutar dentro del catálogo de Sega Saturn. También os comento que el control es bastante peculiar. Con cada botón del mando podremos hacer un distinto tipo de tiro, de volea, saque, etc. Pero la cosa se complica un poquito cuando nos toca jugar en la parte superior de la pista. Es decir, cuando la cámara se sigue quedando abajo, pero nosotros somos el jugador que está al fondo. En ese sentido, sí que os digo que es más complicado la curva de aprendizaje, llamémoslo así, para llegar a manejar al tenista. Nada imposible, pero sí que necesitaréis un tiempecito, un tiempo mínimo, para llegar a acostumbraros. Por lo demás, la verdad es que es un juego que a mí me gusta mucho. De hecho, bueno, ya nos quedarán más títulos por ver por aquí de tenis. De hecho, en 360 me han regalado alguno esta semana. También lo vamos a ver por aquí cuando lleguemos a últimas adquisiciones de 360. Pero bueno, por ahora me quedo con este Virtual Open Tennis y os animo, no solamente para Sega Saturn, sino para cualquier otro sistema, de que cuando se os pongan a tiro títulos que estén completos, que estén en buen estado y a un precio irrisorio, haceros con él, aunque no os interese, aunque no sepáis qué juego es, porque puede que descubráis algo muy divertido y algo que os sorprenda. Y por poco que cueste, yo creo que merece mínimamente la pena. Así que chicos, con Virtual Open Tennis vamos a dar paso ya al único título de aviones que poseo para Sega Saturn. Y finalizamos el vídeo de hoy surcando los cielos con Wing Arms. Una auténtica pasada, y esto sí que os lo garantizo, y un descubrimiento por mi parte para Sega Saturn. Juego que yo no conocía en absoluto y que me ha tenido enganchado el domingo pasado. Una auténtica maravilla, que no está para nada disparatado de precio. Y esto, la verdad es que os lo garantizo, tenéis que mínimamente probar este juego. Me da igual que sea que lo compréis original, si lo podéis emular, lo que sea, pero tenéis que echar aunque sea una partida a Wing Arms. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, para empezar, la posibilidad de elegir entre 7 aviones de combate
hablamos de aviones basados en la Segunda Guerra Mundial y combates aéreos. Combates aéreos en distintas misiones. Antes de cada misión, pues bueno, tenemos también voces en inglés y en cada una de las misiones, por ejemplo, nos van a decir: elimina a todos los aviones enemigos. Pues tenemos que surcar los cielos en un mapa bastante grande. También tendremos la posibilidad de en el mapa ver dónde se encuentran cada uno de los enemigos, surcar los cielos, buscarlos y derribarlos. Tendremos una vista externa, tendremos también vista interna. La interna, lo bueno que tiene, chicos, es que posee una mirilla que se hará más fácil el tema del apuntar a la hora de eliminar a los enemigos. Yo personalmente prefiero la vista externa y bueno, cada uno de los aviones con sus peculiaridades y poca complicación, la verdad, es que tiene este título. Más allá de acelerar, frenar, conducir el avión, vista interna, vista externa, disparar y a surcar los cielos. Tendremos en la parte superior derecha de la pantalla, como veis, un porcentaje que irá subiendo conforme vayamos derribando a los enemigos. Una vez que lleguemos al 100%, se dará por completada la misión y pasaremos a la siguiente. La verdad es que, aun siendo un título solamente para un jugador, a mí la verdad es que me ha encantado. Ya os digo que yo, es que en mi colección, así a bote pronto, más allá de este título de aviones, tengo el Air Combat de Play 1, los Afterburner, que tengo algunos, y yo creo que poco más. De hecho, tras haber probado este juego, voy a buscar y me voy a hacer también con el Skate Target para Saturn, que aunque gráficamente no fuera muy bueno, de hecho tengo entendido que el juego está todo tramado y las transparencias brillan por su ausencia, pero ya bueno, me pica la curiosidad y quiero hacerme también con ese título. La verdad es que este título, chicos, sí que ha sido pues una grata sorpresa, un descubrimiento, y desde aquí se cataloga como un imprescindible en Saturn, un juego súper recomendado y la verdad es que no os va a aburrir, os lo digo ya, para nada. Las voces están en inglés, pero bueno, tampoco es algo que os vaya a privar de poder avanzar en el juego ni nada, porque el juego se desarrolla prácticamente avanzando en misiones y destruyendo prácticamente a todo lo que se te ponga a tiro, y nunca mejor dicho. Las imágenes que veis corresponden al primer nivel, pero poco a poco, bueno, la curva de dificultad irá también increciendo, como es lógico, pero bueno. Un juego súper recomendado, no sé si lo conocíais o no, a mí me ha encantado y de ahí que me reitere lo que os he comentado antes de Virtual Open Tennis, que cuando se os pongan a tiro juegos baratos, haceros con ellos, porque por muy malo que sea el título, no en este caso, por lo que os ha costado, yo creo que mínimamente merece la pena y podréis sacarle, bueno, el punto positivo, el lado bueno al título. En el caso de este título, me parece una auténtica pasada, un juego más que notable y que merece la pena un hueco en vuestra colección. Un imprescindible, chicos, bajo mi punto de vista, para Sega Saturn. Así que, chicos, con Wing Arms, un maravilloso descubrimiento para los 32 bits de Sega, vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy. Pues de esta manera, chicos, llegamos al final del vídeo de hoy con tres títulos que yo creo que merece la pena tenerlos en la colección, como no, Daytona USA, Virtual Open Tennis y sobre todo Wing Arms. Menudo descubrimiento, porque me ha encantado, me encanta este título. Como siempre, ahora sois vosotros, aquí abajo en los comentarios, los que quiero que me dejéis no solamente vuestra opinión del vídeo de hoy, sino también preguntas para la semana que viene, que tendremos el último Preguntas y Respuestas del canal. También me lo podéis dejar, como siempre, como es habitual, en mi correo, lo tenéis en la pestaña Más información del canal, jacobootaku@hotmail.com, y me enviáis un audio y podéis matar dos pájaros de un tiro, porque me podéis enviar en el mismo correo el audio y ya, si queréis, también aparte el vídeo para el día de Navidad, ya como queráis. Así que para la semanita que viene, chicos, tendréis hasta el viernes para dejarme las preguntas, porque ya el mismo sábado grabo, edito y preparo el vídeo. Ya para la siguiente semana me gustaría traer el último últimas adquisiciones con ese pepinazo de juego PAL para Saturn. Ya veré con qué lo acompaño. Al siguiente fin de semana ya tendríamos el viernes el especial de Navidad,
Lo más seguro que ya el sábado 26 ya yo me lo tome de descanso para jugar y tal. Y ya nos veríamos pues en el siguiente sábado, que sería creo el 2 de enero. Pero bueno, ya sabéis lo que vamos a tener de aquí a que acabe el añito. Preguntas y respuestas. Otro últimas adquisiciones. Y acabaremos el año con el especial de Navidad. Ya el siguiente, que sería el sábado 2 de enero. A ver con qué arranco, ya veré, pero bueno, aquí estaremos dando guerra de la sana. Así que chicos, que estoy al loro del correo electrónico, que estoy al loro de vuestros comentarios, ya sabéis, preguntas y respuestas y el vídeo de Navidad. Preguntadme lo que queráis, ya lo sabéis, pero que bueno, los que os hayáis subido al carro de Interfaz Coleccionista, por favor, os lo dejaré como pantalla de anotación, echarle un vistazo a los últimos preguntas y respuestas con la idea de no volver a repetir el mismo tipo de preguntas. Así que chicos, como siempre os digo, que os cuidéis mucho, que juguéis mucho, que paséis un estupendo fin de semana, que bueno, que también os agradezco, como ya sabéis, que estéis al otro lado de la pantalla como siempre, y los que estéis de puente como yo, sabéis que tenemos hasta el martes para darle a nuestro hobby favorito. Yo por mi parte, cuando estéis viendo este vídeo, yo estaré probando ya y capturando los juegos para el vídeo después del de preguntas y respuestas. Voy a jugar con ese pepinazo pal de Saturn, entre otros, capturándolo. Y bueno, para traerlo por aquí, para disfrute de todos vosotros. Chicos, que os mando un saludo, que os mando un fortísimo abrazo, que os cuidéis mucho y que nos seguimos viendo por aquí, por el canal, en comentarios o como ya sabéis, por privado. ¡Un saludo!